Continuamos aquí, estamos en el stand de la Asociación de Jugadores en el momento de vino. Santos Beck, un placer encontrarte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Bueno, gracias nuevamente por acompañarnos en la barra de Moby y este momento vinos que la verdad que ahí tenemos cosas interesantes para contarles en esta fecha. Veo que sí. En este caso, a ver, contanos un poco de Mad Bird, este vino. Contanos un poco la historia, que a los que nos gusta el vino nos encanta saber. Bueno, Mad Bird es un proyecto nuevo en cuanto a lo que es vino embotellado en el mercado. El proyecto pertenece a la familia Rodríguez de Mendoza. La producción está en el este de Mendoza, en la zona de San Martín. Son grandes productores de uvas ellos. Tienen cerca de 1.000 hectáreas con 320 hectáreas cultivadas. Y bueno, con una tecnología realmente novedosa en Argentina. Ellos han implementado en base a mucha investigación. Incluso Eduardo, el enólogo de la familia, parte de miembro de la familia, ha estado algunas temporadas en California elaborando vinos con Chuck Warner de Camus, un afamado vino californiano. Y bueno, en algunas reuniones que mantuvieron ambas familias o empresas, digamos, surgió este estilo para el mercado de exportación, para el consumidor, digamos, más bien joven. Son vinos modernos, como una concentración. Y en el día de hoy te puedo contar que vamos a probar una novedad de la bodega. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál? Sí, sí. El Mad Bird Rosé 2019. Lo voy a agarrar, a ver, permiso. Sí, sí. A ver, bueno, un poco con qué nos vamos a encontrar. Bueno, este Mad Bird, digamos, me llegó esta semana para probarlo acá en el abierto. Sí. Y bueno, es un corte de 80% Sangiovese y 20% Merlot. ¿Sí? Está elaborado con un color muy, muy típico de los vinos de Provence. ¿Sí? Se le dice color piel de cebolla. Te iba a decir, Color piel de cebolla. Es una categoría de los rosados de este tipo que están creciendo muchísimo a nivel mundial. El consumo de vinos rosados de este tipo está creciendo muchísimo a nivel mundial. Y bueno, nada, quiiero que lo degustes, a ver qué te parece. A ver, yo ya, por el color, ya me siento en la zona de la Provence en Francia, ¿puede ser? Sí, nos falta el mar, ¿no? Es verdad. A ver, vamos a hacer un brindis. En estos momentos de vino junto a Polo Hub, vamos a probarlo. Tu veredicto. Mira, es un vino muy delicado, suave. Es un vino para un día como hoy, con un vino para un día de calor y muy linda acidez. Tiene un sostén de fruta muy interesante. Bueno, y el Sangiovese, que es una variedad de origen italiano, le da una característica muy particular. Y el Merlot, que viene a aportar, creo que, la estructura del vino. Pero es muy fresco, la acidez que se siente en boca es muy refrescante. Bueno, la verdad me quedé con la definición, delicado y suave. Me hace acordar y le mando un saludo a nuestro amigo Juan Leiva, ¿no? Sí, cómo no. Un saludo para él. Muy bien. Bueno, entonces, Mad Bird. Les recomendamos que lo sigan a través de las redes sociales, que conozcan un poco más de toda la gama, porque no solamente está el rosé que estamos probando, sino también el White Blend. En sucesivos partidos vamos a probar el White Blend, ¿sí? El Mad Bird Reposado, que es uno de los vinos ícono, que está saliendo también este año. El Dar Malbec, el Malbec Ancelota. Y bueno, algunas otras novedades que también vamos a ir abriendo a lo largo del torneo. Señoras y señores, el señor ha sido Santos Beck. Un brindis más, por favor. Y de esta forma, con este Mad Bird nos despedimos. Nos reencontramos en la próxima fecha, como es habitual aquí, en el Campeonato Argentino Abierto de Polo HSBC. Gracias, Santos. Un placer enorme. Gracias.